hotel. ¿Puedo aterrizar? Puedes aterrizar, Alfa Hotel. Cuidado con el avión de la derecha. Alfa Hotel, enterado y cierro. En el río Wood es increíble. El tiempo se ha vuelto loco en el mundo. Y aquí también. Despejado y con sol en la cabaña de pesca. Lo que le digo, loco. ¿Cuánto es la tarifa? Lo mismo, 150. Maravilla, ¿eh? Mojado. El lago Brownville por detrás. Alta el agua en el pantano, ¿no? Ha llovido mucho las últimas 3 semanas. Espero que esa lluvia no haya asustado a los peces. No, al contrario, están entusiasmados. Ya voy. Ay, ten paciencia, cielo. No me puedo mover muy deprisa. Vamos, gatita, contesta el teléfono. He venido lo más deprisa posible. Ya lo sé, ya. ¿Cómo te encuentras? Inflada como un globo.
Te llamo para... Ya lo sé. Para recordarte. Que vaya al médico. Me estaba preparando. Pues anda, ya sabes lo que te dijo. Y a ver cómo conduces, ¿eh? Sam, te quiero. Y yo a ti. Hola, Sam. ¿Cómo te va? ¿Qué hay, Steve? Buenos días, señor Franklin. Hola. ¿No ha venido nadie más? El parte meteorológico ha debido asustarles. Y la Cámara de Comercio protestando como locos. Bueno, por lo menos aquí no llueve. Y los peces picarán, supongo. Pican como siempre, sí, señor. Pues entonces vamos allá. ¿La misma cabaña? La misma cabaña, sí. Pero siempre puede cambiarla. $50 de propina. Qué generoso. Pues, ¿sabes una cosa? Aunque vinieran 1,000 como él, la gente del pueblo no estaría contenta. Si alguien me necesita, estaré en el aeropuerto repostando. Hasta luego. ¿No se parten con la cabeza? Ya estoy bien. Yo no quería romper ninguna piedra. No, ¿eh? Saltó una piedra y te atacó. Sí, algo así, cuando saltó el escape. Habrá que informar sobre esto. Aquí esto pasa constantemente. Esto te quito un momento. ¿Notas algo? ¿En los codos, rodillas, tobillos? No, parece que estoy bien. Bueno, ahora no te muevas. Esto va a picar un poco. Eso es. Vuelve, ¿quieres? ¿Podrás llegar de aquí a tu casa? Sí, me llevarán los del albergue. Bien, ¿cómo te llamas? Andy. Andy Cutler. ¿Cutler? Cutler, ¿eh? ¿Tu hermana se llama Mary? ¿La conoce? Conozco a su novio. ¿A Paul? Sí, hemos volado mucho juntos. Oiga, usted es Steve Branigan, ¿verdad? Sí. Paul me ha hablado mucho de usted. ¿Qué te he dicho? Lo que se puede repetir es un irlandés con ojos de loco. Típico de él. Abre el ojo. Abre. Mira hacia abajo. Hay una caminata hasta el refugio. ¿Podrás llegar? Sí. ¿Seguro? A ver, levántate. ¿Cómo te encuentras? Bien. Estupendo. No te olvides de decirle a Sam lo del escape. Sí. Adiós. Ah, señor Branigan. ¿Qué? Gracias por todo. Ha sido un placer. Andy. ¿Cuántos años tienes? 13. Thank you.
¿Estás cómodo? Vaya, vaya, si es el varón rojo y su pájaro con cola. Cuidado, estás hablando del pájaro que amo. Y que deseas más que nada. Solo quedan 900 cómodos plazos más y será mío. ¿Qué esperas pagar? Trayendo y llevando deportistas millonarios. Sí, acabo de traer otro. ¿Cómo estaba el lago? Mojado. ¿Y había mucha agua? Bastante alta, casi al tope de la presa. ¿A qué distancia del tope? Unos 30 centímetros, bastará con soltar algo de agua. Sí, claro, y se escaparán los peces. Ah, he estado con el hermano de tu novia. Mejor dicho, le he vendado la cabeza. ¿Qué le ha pasado? Nada, no te preocupes. Estaba en el costado de la presa, se produjo un escape de agua, se debió asustar y resbaló. No tiene nada, le dije que informase a Sam del escape. ¿Era grande? No mucho. El chico dice que pasa constantemente. ¿Dónde estaba? A unos 3 metros del fondo, al lado derecho del aliviadero. Esta vez el ayuntamiento va a tener que tomar medidas. ¿Qué medidas, Paul? ¿Construir otra presa? Sí, más segura. Tom, hazme un favor, ¿quieres? Llama a John Calder, dile que voy al pueblo y que reúna al ayuntamiento ahora mismo. Urgente. Bien, de acuerdo. ¿Te llevo? Mejor que ir andando. Bien, tú podrás darles un informe de primera mano. No. A mí no me metas en follones. Tú y tus fuerzas vivas, luchad vuestras batallitas. Yo me voy a descansar un poco y a ver a Daisy Kempel y me marcho. Veo que no has cambiado nada, Steve. Bueno, ni tú tampoco. Paul Blake, el maestro de escuela, el concejal del pueblo, el salvador del mundo. Mira, yo lo único que quiero es seguir viviendo y pasarlo lo mejor posible. Eso es todo. ¿Charlie? No me dijiste que íbamos a hacer paradas. El hombre que vive aquí ha trabajado en todas las presas de esta parte del país. Y sabe más que todos los ingenieros del ayuntamiento juntos. ¡Charlie! Hola, Paul. ¿Qué pasa? ¿Has ido a la presa últimamente? Esta mañana, al mediodía. ¿Qué aspecto tenía? Os llevo diciendo a ti y a los demás que uno de estos días ha vuelto a salir agua. ¿Cuándo? Hace media hora. ¿Dónde? Donde tú dijiste que saldría, abajo, cerca del aliviadero. ¿A qué altura? A unos 30 metros de la base. ¿A la derecha o a la izquierda del aliviadero? A la derecha. ¿A dónde vas? A hacer la maleta. Charlie, ¿estás seguro? Yo sí. Pero tú ve a echar un vistazo a Granite Gorge, si hay agua allí. Adiós, Brownsville. Vamos, vamos, cálmate, Paul. Te he dicho que Sam me llamó desde la presa. Ha tapado el agujero, no hay ninguna crisis. John, nadie conoce esa presa mejor que Charlie Davis y ha abandonado su casa. El lugar donde se ha producido significa algo. El agua lleva 50 años filtrándose. Sí, eso es lo malo. Que se ha filtrado demasiado en demasiados años. Paul, todos sabemos lo que piensas. Por eso llamamos al ingeniero de Lincoln. ¿Y dónde está el informe de ese ingeniero? Lo estamos esperando. ¿Esperando? Pues no podemos seguir esperando. Paul, acuérdate de que John es graduado en geología. Sí, pero no es ingeniero hidráulico y no te enfades, John. ¿Por qué te preocupas? La tormenta ha pasado. Pero ahora caerán los desagües de las montañas. Ahí arriba ha estado lloviendo durante 30 días. Pido que se abran cuanto antes las compuertas y se rebaje el nivel del agua. ¿Tú sabes lo que significa abrir esas compuertas? Sí, lo sé, que sin lago no hay peces. Y sin peces, este pueblo pierde su principal fuente de ingresos. Pero si la presa revienta, no habrá pueblo. Los habitantes de Brownsville me nombraron alcalde en la certeza de que haría lo mejor para el pueblo. Creo que Paul está equivocado respecto a la presa. Si el informe del ingeniero resultase negativo, ¿qué votaréis? Yo apoyaré tu moción. Y Sid también. Me juego mi puesto en el ayuntamiento a que es exactamente como va a resultar.
Paul, quiero dejar una cosa muy clara antes de votar. Brownsville es un pueblo turístico. Ese lago es el principal medio de vida de los habitantes. Y parte del mío. Sé lo que quiere la gente. Que sus intereses estén protegidos. Ahora, los que estén a favor de la moción de Paul de abrir las compuertas y vaciar el lago, sí. ¿Los demás? No. No puedo aceptarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que voy a tomar mis medidas. Oye, tenías que haber estado aquí a las 3 para el chequeo, ¿no? Todavía no he tenido ni un dolor. Mirad lo que te mandan y vente para acá, ¿me oyes? Oh, eres lo mismito que Sam. Mary, ¿cuándo os casáis por fin tú y Paul? En septiembre, cuando se hayan ido los turistas. Ajá. Mary, vamos a tomar café. ¿Cuánto tardará? Tomaremos 3 tazas. Estás muy serio. ¿Y tú, preciosa? Nena, he venido a hablar con Tejor, ni me gustaría que estuvieras tú. Pero, Paul, el hospital está en terreno muy elevado. Está a salvo. Ted, no estoy hablando de los 4 o 5 pacientes que tienes aquí ahora. Me refiero a los que vas a tener que atender si se rompe la presa. Me cuesta mucho creer que exista ese peligro, Paul. Si fuera cierto, el padre de Mary estaría de acuerdo contigo. El padre de Mary está ciego igual que los otros. El peligro es real. Y tienes que prepararte para esa posibilidad. Lo siento, Mary, pero tu padre está equivocado. Si de verdad hay una emergencia, recién iniciada la temporada de pesca, tenemos un buen stock de antibióticos. ¿Y si falla la electricidad, como dice Paul? La señora Nichols está en la UBI. No sobreviviría a una falta prolongada de electricidad. Y tampoco puede llegar a Lincoln, 1 hora y media por caminos de tierra. ¿Y si fuera en helicóptero? Tardaría 10 minutos. Eso lo resistiría. Pero tan grave puede ser. Me temo que sí. ¿Y el señor Barton? Su operación se puede retrasar y él sí puede moverse. Se iba a hacer esta tarde. Paul, si fuera tan grave como dices, mi padre estaría de acuerdo contigo. Si dispongo el helicóptero, ¿cuánto tardará en estar lista la señora Nichols? Hay que prepararla. Pongamos 1 hora. Así que tú tampoco me crees. Espero que no sea cierto. ¿Cómo está Andy? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Has visto a Steve Brannigan? Sí, él y Daisy están tomando café. Perdóname, Mary, pero estoy muy preocupado por la presa. Andy está bien, aunque se dio un golpe en la cabeza cuando estaba pescando. La pesca, el lago, la presa, ¿cuándo terminará la temporada? Septiembre será nuestro, te lo aseguro. 2 horas después de que nos tiren el arroz estaremos en San Francisco y 4 horas después en Hawái. 1 semana en Maui, 3 semanas en la dorada playa de Hanalei. 30 días de amor y luna de miel. Trato hecho. Hablando de papá,
Ya sabes que él siempre piensa en el bien de todos. Tiene buena intención. Necesito hablar con usted. Terminará por cerrarse sola, como siempre. Pero nos aseguraremos. ¡Listo! Sí, lo tengo en el informe. Sí, yo me encargo de ello. Bien, ¿no me has dicho por qué un piloto de la gran ciudad vuelve constantemente a Brownsville? Me gusta el paisaje. ¿El de aquí? Claro, ¿cuál si no? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tal una noche maravillosa volando sobre el pueblo? ¿El pueblo de Brownsville? Ya comprendo, pero por otro lado, Lincoln está a 10 minutos en helicóptero. Lincoln no tiene interés. Sí, eso también es verdad. Pero San Francisco... Eso ya es hablar. ¿A qué hora terminas aquí? A las 9. Pero hoy ese cielo amenazador. No hay problema. Sé de muy buena tinta que esta noche a las 9 habrá un cielo despejadísimo, con buena temperatura y sin una nube. Conquistador, ¿crees que será la voz de mi conciencia? Perdona, Daisy. Te estaba buscando, te necesitamos. Lo que sea, con tal que a las 9 haya terminado. Mira, hay una enferma que tiene que ir a Lincoln y el único modo de llevarla es tu helicóptero. ¿Por qué hay que llevarla? Está en la UBI y si revienta la presa nos quedaremos sin electricidad. ¿Qué le ocurre a la presa? Está obsesionado, no le hagas mucho caso. Ha habido otro escape, Daisy, muy grande. ¿Y no podemos hacer nada? Es que habíamos hecho planes para ir a... El doctor Horn ha dicho que se lleven a la señora Nichols. La tendrá lista dentro de una hora. ¿Por qué no la llevas tú en el tuyo? Porque tiene el motor roto, ya lo sabes. Steve, por favor, primero la señora Nichols y luego San Francisco, ¿eh? De acuerdo. Oye, samaritano, ¿quién paga la gasolina? Yo la pago. Steve. Muy bien. Iremos al 50%, mi helicóptero y tu gasolina. Hecho. A las 9 en punto. Uh-huh. ¿Lo prometes? Chicos. Hola, entrenador. ¿Vamos a ensayar la nueva táctica que nos enseñó? Ahora imposible, Johnny. Hay problemas en la presa. Creen que se puede romper. ¿Es una tomadura de pelo? Es la verdad. Creía que tenían que tocar la sirena para dar la alarma. El alcalde cree que va a resistir. Estoy haciendo esto por mi cuenta. Quiero que deis la noticia a todo el pueblo. Que estén preparados por si tienen que salir corriendo. Pero creerán que es una broma y no nos harán caso. Decidles que lo he dicho yo y Charlie Davis. Repartíos por toda la ciudad. Llamad a las puertas. Corre la voz. Está bien. Quiero echar un vistazo a la fuga de agua, a ver si ha aumentado, por si Davis no tuviera razón. ¿Y qué hacemos con la señora Nichols del hospital? Estará lista hasta dentro de media hora. Mientras tanto, vamos a ver la presa. Y habrán taponado el escape. ¿Tú crees? Esto es muy nervioso, eso es todo. Me gustaría ver con rayos X ese montón de porquería. Miremos en las montañas. Ya veo que sigues preocupado.
Granite Gorge. Como solía decir Charlie Davis, si hay agua en Granite Gorge, adiós Brownsville. Volvamos a la presa. Ha dicho Paul Blake, la presa puede estallar en cualquier momento. A Paul debería darle vergüenza contar esas historias y meter miedo a unas criaturas. No lo diría si no fuera cierto. Tendrá buena intención, pero el alcalde habría hecho tocar la sirena si hubiera peligro. Si espera la sirena, quizá no le dé tiempo a huir de la subida del agua. La única subida que me preocupa es la de los precios. Si el alcalde y Paul Blake hicieran algo al respecto, eso sí que sería actuar en bien del pueblo. ¿De verdad ha dicho eso de la presa, Johnny? Sí, lo dijo, pero ¿para lo que sirve? Oye, tú vete a tu casa y avisa a todos los que veas, ¿eh? Charlie Davis conoce esta presa mejor que nadie. Tú lo sabes, y Granite Gorge está hasta el borde. Yo estoy encima de ella, Paul, como es mi obligación. Y ahí van 30 toneladas de rocas para taponar la vía. Tendré a los hombres preparados. Tú no has visto las crecidas. Cada riachuelo, cada arroyo, cada cañón se van a precipitar en aquel punto. Hay que se acercase un océano entero. Pero hay que comprender también el punto de vista del señor Candler. Si yo abro ahora las compuertas y dejo escapar el agua, todos los peces... Estamos hablando de personas. En Brownsville hay 1200 y Abby es una de ellas. El señor Calder estuvo aquí ayer, examinó muy bien la presa y dijo que podía demostrar científicamente lo contrario de lo que decía el informe. Sí, ya sé que es geólogo, pero... ¿Qué informe? Sam, ¿qué informe? Pues supongo que sería el del ingeniero, pero no me dijo nada. Vamos a Brownfield. Hasta luego, Sam. Diría que te han dado un golpe en la cabeza. Es que no comprendo cómo un hombre al que conozco de toda la vida y al que siempre he respetado... Supongo que será su excelencia el alcalde y padre de tu novia. En la junta del ayuntamiento les dijo a todos que todavía no había llegado el informe sobre la presa. Y yo hubiera apostado mi vida a que ese hombre era incapaz de mentir. Nunca te fíes de un político, ni siquiera en un pueblo como este. Y además, puede tener razón él. ¿Qué va a decir Mary de todo esto? Ella le considera un santo. Ya debe estar lista para salir. Que tenga suerte con el alcalde. Saltimbanqui, ya estás otra vez de una pieza, ¿sabes? Mi hermana me ha hecho ponerme esto.
Ya, resulta muy atractivo, muy al desgaire. Señor Brannigan. Steve, me llamo Steve. Steve. ¿Qué? Pues estaba pensando... ¿Qué quieres ahora? ¿Dar un paseo en helicóptero, es así? Pues no, quería pedirle si puedo seguir usando su pañuelo un ratito más. Ya lo has llevado bastante. ¿Qué quieres, dejarlo en los hilos? No se lo voy a estropear ni nada. La verdad es que ese pañuelo, precisamente, no suelo prestarlo. No quería pedirle que me lo regalara. De verdad. Tenga. Bueno, mira, quédatelo hasta que yo te pueda comprar otro, ¿eh? ¿Por una temporada? Por una temporada. Gracias. Hola, Paul. Ah, hola, Alice. ¿Pasa algo? ¿Le ocurre algo a la presa? Hace 20 minutos todavía estaba en pie. ¿Está John? Sí. Paul. Pregunté a John por la presa y dijo que está bien, que no hay ningún peligro. Sé que tú no estás de acuerdo. Yo creo que hay mucho peligro. Conociéndote, supongo que le habrás dado todos tus argumentos. En efecto. ¿No iba a venir un ingeniero a inspeccionar? Ah, y así lo hizo. Bueno, ¿y cuál es el informe? Pues por lo visto aún no tenemos su informe. Ah, ya. Lo siento, Alice, pero esta vez John se equivoca. Mi marido ha consagrado su vida a este pueblo y lo ha servido bien. Ahora no voy a poner en duda su criterio. Pero lo primero que me preguntaste fue por la presa. ¿Vas a venir esta noche? Pues... sí. Entonces, hasta luego. Eso espero. Oh. Siéntate, muchacho, siéntate. Bien. Cuando mis padres murieron, yo iba de casa de unos parientes a casa de otros. Pero había una casa en el pueblo, un hogar, una familia, que yo soñaba que era mi hogar, mi familia. Y sabes a qué familia me refiero, ¿verdad? Paul, ya sabes el afecto que Alice y yo siempre te hemos tenido. Y lo que nos alegramos cuando tú y Mary empezasteis a salir en serio. Nada de eso ha cambiado. ¿Seguro? Claro que no. Yo creo que sí, te voy a explicar por qué. Tú para mí siempre personificaste cuanto yo creía importante. Tenías todas las virtudes. Paul. Déjame terminar, John. La mayoría de la gente del pueblo pensaba así. Y lo sigue pensando. Pero este pueblo tiene derecho a que su alcalde les hable. Y lo haga sinceramente. Una cosa que me parece que no sabes es que este pueblo estaba hundido cuando Mary y tú erais niños. El banco había cerrado. La gente migraba todas las semanas. Yo puse fin a eso. Lo hice cambiar. Encabecé un grupo para que comprase el lago. Y este pueblo volvió al mapa. No olvides que todas mis decisiones han sido para su bien. Y lo siguen siendo. ¿Tus decisiones? Sí, señor. Y ahora decide sobre la presa. Quiero ver el informe del ingeniero. No, no lo tengo, ya te lo he dicho. Quiero ver el informe enseguida. No me gusta lo que estás insinuando, Paul. No me gusta en absoluto. John, no te das cuenta de lo que puede pasar. Sabes la presión que soporta esa presa. Si falla, el lago se precipitará y bajará por el cañón como las cataratas del Niágara. Se llevará por delante al pueblo y sus habitantes. Te estás poniendo demasiado dramático, Paul. Sam me ha dicho que tú afirmaste poder demostrar lo contrario de lo que decía el informe. Pero si no lo has visto, ¿cómo sabes lo que decía? Bueno,
Me entendería mal. Hay muchas cosas que entiende mal. Ya. Eso también nos pasa a otros. ¡No tengo el informe! Nena, ¿algo nuevo? Mary me ha dicho que vaya al hospital inmediatamente. Así que voy para allá. Bien. Oye, si no llego a tiempo, que me avisen el médico o la enfermera. Te lo prometo. Te quiero. Te quiero. Hasta ahora mismo. Adiós. Hola, John. Hola, Alice. Ensalada de atún. Con nuestros propios tomates. John, ¿de verdad crees que la presa está bien? Pues claro. ¿Crees que es suficiente decir que está bien? Alice, ayer hice un viaje especialmente hasta allí para revisarla y esa presa está tan firme como siempre. ¿Eso no es lo que dice Paul? ¡Al diablo lo que diga Paul! Pero John... ¡Se ha terminado! John, which is it? There's no danger? Or even if there is danger, you think the money for the town is more important? Alice, please. I know what I'm doing. What did the engineer's report say? We haven't got it yet. What if he declares the dam unsafe? Storm's over. A few more days, water will be going down, and... won't make much difference than what it says. In 24 years of marriage, I don't ever remember you admitting you were wrong. Not even once. Maybe that was because I was right. Alice, I know one thing. I was right when I picked you. I'm not sure. What do you mean by that? A wife should have pride in her family, in their accomplishments. But she should also have pride in herself, as a person, as an individual. You mean to tell me that you don't have? I don't remember ever telling you how I really felt about anything important. It was always how you felt about it. What you wanted to do about it. Hello? Oh, yes, Sam, he's right here. Oh. What is it, Sam? Well, we got some more trouble, Mr. Cutler. In some places, the water's almost to the top of the dam. But you can handle it, can't you? Well, I think so, sir, but you know the higher the water gets... Look, you're authorized to call in all the men you need, Get a couple more bulldozers up there from the highway department, too. Okay, sir. As long as I can hire all the heavy equipment I need. Sam, have we had this same problem before? Yes, sir. And handled it? Yes, sir. Mr. Cutler, was that the engineer's report you were talking about yesterday? The devil with this report. I know what the dam will take and what it won't. Sam... Everything is going to be all right, just like it always has. Now, you get out there, keep on top of things, and keep me informed. Yes, sir. That's
That Sam is an old woman. Everything's under control. Now, I'd better get back to work. We'll finish this talk later. John, you did get the engineer's report, didn't you? I just told you I didn't. Besides, darling, that's business. It's got nothing to do with you. It's got everything to do with me. With us. Alice, all this town has got is the lake behind that dam. Without that, we got nothing. But the risk, John. It's going to be all right. It's going to be all right. I promise you. Inmediatamente aquí los bulldozers. ¡Deprisa! ¡No pierdas tiempo! Andy, no te dije que te fueras a tu casa. Pero si no estorbo. No quiero que estés aquí. ¿Por qué no? Porque se va a hacer de noche y no quiero. ¡Vamos, a tu casa! A mí no me da miedo la oscuridad. Oye, Andy, o te vas inmediatamente a tu casa o llamo a tu padre. Bueno, ya me voy. ¡Largo! Están cortadas las líneas con Lincoln. ¿Puedes hablar tú con alguien por radio? Lo intentaré. Torre Lincoln, aquí Gacela 1, Alfa Hotel. Y Lincoln, a la escucha, Alfa Hotel. En el pueblo de Brownsville hay una presa que seguramente va a reventar. Queremos avisar al Servicio Nacional de Emergencia. ¿Me han oído? Entendido. Avisaremos por líneas terrestres. Usted quede a la escucha. Te van a tomar por un caso mental, ¿sabes? Tanto gritar que viene el lobo. Si espero a que se rompa, será demasiado tarde. Dadas las posibilidades, me está entrando prisa por irme. Lo comprendo. Es la última vez que me dejo convencer de algo por Daisy. ¿Estás completamente seguro? Salvo algún caso excepcional. Lincoln, Alfa Hotel. Alfa Hotel, le escucho. El servicio de emergencia dice que enviarán a alguien para revisar la presa en el momento que les sea posible. Dicen también que es conveniente que sigan en contacto. Gracias, Lincoln. ¿Puede darme el parte meteorológico? Despejado. Se esperan fuertes turbulencias. Vientos racheados de 50 nudos. Gracias otra vez, Torre Lincoln. Que haya suerte. Tenemos que llevarnos a esa enferma antes de que cambie el tiempo. ¿Dónde está ahora ese hombre que solo se ocupaba de sí mismo? Vendré, pero a recoger a Daisy. Vamos a salir esta noche. Si es que seguimos aquí.
creo que hayamos hecho bien trasladando a la señora Nichols. Hemos hecho lo más seguro. Nos estás alarmando cuando en realidad no hay peligro. Papá dice que está completamente seguro. La verdad, yo no creo que lo esté tanto. ¿Sabes lo que dices? Sé lo que sospecho. ¿Y qué sospechas? Hace exactamente 2 meses casi obligué al ayuntamiento a que encargase un informe a un ingeniero. ¿Y qué? Hoy, en la junta que tuvimos, tu padre dijo que no había visto el informe, que no lo tenía. Pues yo creo que lo tiene y que dice que la presa es un peligro. ¿Insinúas que mi padre miente y que tiene escondido ese informe? Exacto, Mary. ¿Pero para qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque está convencido de que él tiene razón, de que él sabe más, diga lo que diga ese informe. Entonces probablemente es que sabe más. ¿Hospital de Brownsville? Dígame. Sí, un momento, está aquí. Es Sam, desde la presa. Hola, Sam. Paul, sé que no debería llamarte a ti, pero llamar al señor Carter no sirve de nada. Se limita a decir que tape los agujeros. Sam, ¿qué es lo que pasa? Pasa que yo ya no puedo seguir siendo responsable. El agua rebosa ya la presa. Es peligroso para mis hombres trabajar allí. Por cada fuga que cerramos surgen 2 más. Alguien tiene que ordenarme que abra las compuertas o no respondo de lo que pase. Bien, Sam, yo te ordeno que las abras, ¿entendido? Y me hago responsable. Compréndelo, Paul. Yo no soy quien para actuar por mi cuenta. Ábrela, Sam. Y llámame para decirme lo que pasa. No tenías ningún derecho a hacer eso. No tenía derecho a no hacerlo. ¿Y si estás equivocado? Bueno, vamos allá. Probaremos con el motor auxiliar. Casi, pero no basta, no se mueve. Vamos. ¡Hey! ¡Quitaos de ahí! ¡Vamos! ¡Los pisa con los sacos! ¡Traed más! ¿Diga? Paul, las compuertas ni se mueven. Están atascadas con toneladas de escombros. Sam, es preciso que las abras. Es inútil. No se mueven ni con el motor auxiliar. Necesitamos más potencia. Es posible que muy poca más. Las compuertas no se abren. ¿Cuánta potencia necesitas? No sé. Puede que haga falta 1 tonelada, o 10, o 5, o quizá media. No lo sé, Paul. No lo sé. Bien, quizá aún podamos hacer algo. ¿Tienes un cable largo allá arriba? ¿Un cable? A ver, podría servir el del antiguo telesilla. Sí, Paul, tengo un cable. Con una argolla en cada extremo. Necesitaremos por lo menos 50 metros. Brannigan volverá con el helicóptero dentro de 1 hora. Es posible que con él se pueda tirarlo bastante para abrir las compuertas. Bien, la tendré preparada. Lo siento, Mary. Intentaré reconciliarme con tu padre. Mary, ¿quieres prepararte? Vamos a operar al señor Barton. John, tenemos que advertir al pueblo enseguida. ¿Advertir de qué al pueblo? Ha llamado Sam. La presa se está haciendo pedazos. Si de verdad es una emergencia, que abra las compuertas. No se abren, están atascadas. ¿Cómo lo sabes? Yo le ordené que las abriera, pero es inútil. Mira, Paul, la presa aguantará siempre. ¿Cuándo recibiste el informe, John? ¿Hace 1 semana? ¿2 semanas? Si hubiéramos abierto entonces las compuertas, se habría salvado el pueblo. ¡Aquí mando yo! No hagas eso, te lo prohíbo. John, por favor. ¡No! ¿Qué hacemos ahora? Esperar hasta oír la sirena de la presa. Cuando la oigan, suben a terreno alto. El hospital está lo bastante alto. Algunas líneas funcionan.
Puedo llamar a algunos que viven lejos y avisarles. No espere demasiado, Emma. La presa aguantará. Pues claro que sí. Además, aún no es mi hora de salida. Tell me, the Russians are coming. Worse, the dam's going. You were the only one who thought so an hour ago. Well, Sam Adams thinks so now. I delivered Mrs. Nichols. I want to pick up Daisy. We have a date, remember? Steve, I just turned the siren on. Sam called. The dam's being cut to pieces and they can't open the gates. Now, maybe with your copter, we can get them open. Do it. Stack them up, man. Stack them up. Tight. Tight. Put them up there, man. Fast. Do it fast. Bang. Clear out of here. Get out. Clear. Pull the bottom off it. Yeah, I think I mentioned that a couple of times. And it might give Sam just a little extra lift he needs. Well, let me see your cable. Here. Will that fit your cargo hook? Yeah. Let's get it hooked up. Fred, get out on that strut arm.
we do now? Keep sandbagging and filling the cut. Thank God Abby's in the hospital. Get those bulldozers moving. We'll help. No way. I can't do it. Well, at least we tried. John, os he estado buscando a ti y a Mary desde que sonó la sirena. El hospital no contesta, tu teléfono comunicaba y no sé dónde está Andy. Vamos, vamos, cálmate, no hay por qué preocuparse. Pero ¿y la sirena? Ese Paul Blake es un demente. La ha tocado él. John, ¿sabes dónde está Andy? Sí que estás preocupada, ¿eh? Claro que estoy preocupada. Pues estará por ahí, en cualquier parte. No hay por qué ponerse nerviosos. He ordenado que alguien suba a ese poste y apague la sirena. Entonces, ¿por qué has venido? La sirena, los fallos de la luz. No quería que te preocuparas, te conozco muy bien. Yo necesito saber dónde está Andy. Bueno, bueno, de acuerdo, iré a buscarle. Voy contigo. Diga. Está cediendo, señor Calder. Está cediendo. Cálmate, cálmate, Sam. Un cuerno, me voy a calmar. No pienso volver a escucharle. Ha sido usted. No me dejó abrir las compuertas cuando se podía y ahora ya es tarde. Es tarde. ¿Oye lo que le digo? Te oigo. Va a reventar, señor Calder. Va a reventar. Y usted será el responsable. Usted. Solo usted. Sam dice que la presa se rompe, pero no es cierto. Vamos a buscar a Andy.
nunca pensé que ocurriría. Mis padres y Andy. Sigue cortado. Mary. Mary. Un momento, ¿a dónde vas? Con mi familia. No, no. Podrán cuidarse de sí mismos. Seguramente vendrán aquí a buscarte. No salgas de ninguna manera. Sé razonable. ¿Cuánto tiempo tardará el agua en llegar al pueblo? ¿Cuánto tiempo le queda a todo el mundo? No lo sé. Depende. Primero lo oiremos. Dicen que es como el ruido de una catarata gigante. ¡Mary! ¿Y Andy? Lo estamos buscando y no lo encontramos. Yo lo encontraré. Adams no ha venido, ¿verdad? Bastante listo como para ponerse a salvo. Lleva mi pañuelo rojo. ¿Y eso qué significa? Mi hermano pequeño tenía su misma edad. Estábamos haciendo alpinismo. Un novato perdió pie y nosotros intervinimos. Ayudamos al novato y le salvamos, pero al hacerlo mi hermano se despeñó. Mary, yo me voy. ¿A dónde? A buscarles. No, mamá, es un disparate. Daisy, atiende aquí un momento. No puedo estar aquí sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Quiere ir a buscar a papá y a Andy. No, de ninguna manera, Alice. Pero lo que puede usted hacer también lo pueden hacer ellos. La necesitamos aquí. Lo siento. No se preocupe. Sigan por ahí. Ponerse nervioso. Sigan. ¡Joder!
Y Adams puede estar atrapado en su casa. El doctor Hor quiere que vayamos a buscarla. ¿Es la mujer de Sam? De acuerdo, ahora mismo. Mi padre. Y Andy. Se salvará, ya verás cómo sea. Vamos. Alfa Hotel. Torre Lincoln, aquí Gacela 1, Alfa Hotel, respondan por favor. Alfa Hotel, Torre Lincoln a la escucha. Brownsville está sumergido y es ayuda prometida. Esperen, tenemos en línea al servicio de emergencia. El servicio pregunta si ha reventado la presa. Sí, ha reventado. Y se ha llevado por delante a medio pueblo. No sabemos cuántas bajas se han producido. Necesitamos medicinas, alimentos, mantas y agua potable, toda clase de ayuda, dígaselo. Se lo diré. Estás muy alterado para ser un hombre que no quiere comprometerse. Son las malas compañías. Sí. Alfa Hotel, aquí Torre Lincoln. Mensaje transmitido. Se enviarán suministros en cuanto se pueda organizar un vuelo. Se han producido diversas inundaciones en todo el país. Gracias, Torre Lincoln. Bien, seguimos solos. La casa de Abby debe estar por ahí, ¿no? Creo que sí, pero no estoy segura. Ahí está. Debes intentarlo. Tú solo no podrás subirla y si está ahí abajo me va a necesitar a mí. Abajo.
¡Abby! 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 Veamos en la cocina. ¿Has visto algo? Tiene los pies cogidos entre las tablas del suelo. Voy a ver si puedo sacarlos. Tú tira deprisa de ella, ¿de acuerdo? Casi lo consigo. Esta vez seguro. Prepárate. Oiga, quédese ahí. Que descanse aquí un momento. Yo vuelvo enseguida. Pudimos ir a San Francisco. No, ni siquiera a Lincoln. Otra vez será, ¿verdad? Mi señorita enfermera, eres preciosa. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Por favor, tengan cuidado. Cuidado con los pies, todo el mundo. Buen vuelo. Lo haremos cada vez que se rompa una presa. ¿Algún problema? No. Mary y yo formamos un excelente equipo. ¿Has visto a mi madre? No, no la he visto. Mary. La presa. El lago. Tenemos que abrir las puertas. Ven. Andy, sabía que volvería. Ven. Estaba seguro. Se lo tomaría así, ¿verdad? Pues a mí en el fondo no me extraña. Johnny, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha pasado? El señor Marshall me salvó, pero... la señora Cutler... creyó que yo era Andy. Quise ayudarme. Se hundió. No volvió a subir. Os he mentido a todos, a tu madre, a Paul. Tenías una buena razón, sé que la tenías. Desde que eras pequeñita, para ti todo lo que yo hacía estaba bien. Tú siempre creíste en mí. Y sigo creyendo. Hiciste lo que creías que debías hacer. Y es lo que todos debemos hacer siempre. Pero es que yo creía que hacía lo mejor para Brownsville y lo... pero lo único que hacía era pensar en mí. Y ahora todo está confuso. Papá. No todas las bajas han sido en combate. Oye, Brannigan, ¿sabes que a veces me caes bien? Ahí mismo, junto al mostrador. Ah, Paul. Estaban diciendo en el pueblo que el agua no fluye como debiera. Entonces, si hay alguien atrapado, seguirá atrapado. Sí, si es que están vivos. Debe ser el puente. Seguramente los escombros que arrastra el agua lo habrán cegado. Un poco de dinamita solucionará el problema. Hay una cantera en el siguiente cerro a la derecha. Allí seguro que hay dinamita y mechas. Con tu helicóptero llegamos enseguida. Paul. Es de la señora Cutler. Me lo dio Johnny Loman. La vio hundirse y ahogarse. Tendrás que decírselo a Mary. Más vale que se lo diga Daisy si quieres volar ese puente. Dámelo. Tú haz lo que tengas que hacer. Así. Lo crié hasta los 6 años. Era un niño precioso. Y nadie ha podido salvarle. Cálmese, señora, por favor. Tranquilícese. Tranquilícese.
of his time. No la he visto, señor Cutler. ¿Quiere llamarla al ayuntamiento y decirle que no se quede mucho tiempo allí? Sí, la llamaré y le diré que está usted preocupado. Conoces el terreno. ¿Qué hacemos? Podemos acercarnos al puente por el sur. Aterrizar en el campo al otro lado. Si está sobre el nivel del agua, gira 30 a la izquierda. Lleva cuidado. Recuerda que soy profesional. ¿Tienes alguna idea de cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Ponemos las cargas bajo el centro del puente. Prendemos las mechas y salimos corriendo. Como quitar el corcho de una botella. Es para drenar el pueblo. Para que se seque el campo. Dicho así, parece que no hay pega. Ya veremos. Sería suficiente para volar un pueblo entero. ¿Qué pueblo? Señor Brannigan, ayúdeme, estoy enganchado. ¿Tú qué crees? Que debíamos haber probado un trozo de mecha para ver cuánto tardarán en quemarse los 7 metros. ¿No lo sabes? ¿Cuánto tiempo tardarás en elevar tu trasto a 200 metros y alejarte? Unos 70 segundos. ¿Cómo es que solo tenemos 7 metros? Porque no había más. Yo pondré esta carga debajo del puente. Tú pones esa otra en las vigas. ¿Listo? Ya voy. Dame el extremo.
sigue ardiendo. ¡Aquí abajo! Bien que vuela este pájaro. Siento haberle mojado el pañuelo. Quédatelo, es tuyo. ¿Sabe ya lo de Sam? No. Pero el haber tenido a su hijo le ayudará a soportarlo. Ven aquí. Hola, papá. ¿Dónde te has metido? Te estábamos buscando. Y a los demás. Y a los demás niños. Ahora que ha vuelto Andy, ¿por qué no te echas un rato? Sí, lo que tú digas, Mary. Espera, ¿dónde está tu madre? Luego hablaremos. Han pasado unas horas y todo se ha perdido. ¿Cómo podremos volver a serenarnos? ¿Qué hará mi padre? No lo sé. Necesitará algún tiempo. Tú puedes revivir sin ayuda de nadie, ¿verdad, Paul? Él no. Va a necesitar ayuda. Me va a necesitar a mí. Y Andy también me va a necesitar. ¿Me estás diciendo que retrasemos lo de septiembre? Socio, tus medicinas y suministros están en Lincoln. Y allí maldita la falta que nos hacen. Steve, siento mucho lo de San Francisco. San Francisco siempre estará allí. Ya iremos. Brownsville va a necesitar mucha reconstrucción. Habrá que echar una mano.